El Día Meteorológico Mundial de las Naciones Unidas, ONU, se celebra anualmente el 23 de marzo para recordar el establecimiento de la Organización Meteorológica Mundial en esa fecha en 1950. Para esta ocasión se organizan muchas actividades y diferentes eventos. La Organización Meteorológica Internacional se estableció en el primer Congreso Meteorológico Internacional en Viena, Austria, en 1873. La organización tenía como objetivo establecer redes de estaciones meteorológicas. Estas redes estaban conectadas por telégrafo y mejores pronósticos meteorológicos. Esto contribuyó a la seguridad y eficiencia de los servicios de transporte marítimo. La Organización Meteorológica Internacional se convirtió en la Organización Meteorológica Mundial el 23 de marzo de 1950. Se convirtió en la agencia especializada de la ONU para meteorología, hidrología operativa y ciencias geofísicas relacionadas en 1951. La Organización Meteorológica Mundial desempeña un papel fundamental en la contribución a la seguridad y el bienestar de las personas. Su trabajo es importante para proporcionar seguridad alimentaria, recursos hídricos y transporte. El Día Meteorológico Mundial se ha celebrado el 23 de marzo de cada año desde 1961. El Día Meteorológico Mundial a menudo presenta varios eventos como conferencias, simposios y exposiciones para profesionales de la meteorología, líderes comunitarios y público en general. Algunos eventos tienen como objetivo atraer la atención de los medios para elevar el perfil de la meteorología. Muchos premios para la investigación meteorológica se entregan o anuncian el Día Meteorológico Mundial o cerca del mismo. Estos premios incluyen el Premio de la Organización Meteorológica Internacional, el Premio Profesor Dr. Viljo Vaisala y el Premio Internacional Norbert Hervier-Mumm. Muchos países emiten sellos postales o marcas especiales de cancelación de sellos postales para celebrar el Día Meteorológico Mundial. Estos sellos a menudo reflejan el tema del evento o marcan los logros meteorológicos de un país.